Juan Bolívar Díaz está en el centro del huracán, literal, en el ojo del huracán, como se dice, porque ha sorprendido a toda República Dominicana con una declaración totalmente funesta. Decir o pedirle al pueblo dominicano y a figuras de poder que dejen de difundir el mensaje de desdén y rechazo hacia el vecino. Yo dije, bueno, pero caramba, usted es embajador de España. Le toca hablar estrictamente sobre temas de España. Lo segundo es que hablar de República Dominicana y pedirle al país que deje de difundir ese discurso que lo que hace es que se propague o que se origine o se expanda un sentimiento adverso de ellos hacia nosotros, es literalmente hacernos culpables de ese sentimiento que él reconoce en su declaración del otro lado. O sea, ellos nos odian porque nosotros, con nuestros comentarios, despertamos ese sentimiento en ellos. Una barbaridad. La prueba más fehaciente de que el odio anida a nivel colectivo en el corazón de muchos, porque también hay vecinos que, caramba, no tienen el más mínimo, qué sé yo, sentimiento de animadversión hacia el dominicano, pero todo aquel vecino que tiene odio en su corazón, lo tiene porque él mismo es el motor que contribuye a la destrucción que ellos han propiciado en su propio país, en el propio entorno medioambiental de ese país. El amor construye, el odio destruye. Allí donde usted ve destrucción, puede estar seguro que lo que existe es odio en el alma colectiva de esa nación. Y ellos nos odian a nosotros. Simple, tan verídico como que 2 más 2 es 4. Dicho esto, voy a la primicia. Juan Bolívar Díaz, a sabiendas de que sus días han de estar contados, llamó al Palacio Nacional. Yo no sé si le comunicaron al presidente, pero fue otro atrevimiento, porque le pasó por encima a Roberto Álvarez, el canciller. Repito, Juan Bolívar Díaz llamó al Palacio Nacional. ¿Para qué? Imagino yo, en mi ingenuidad, que de ingenuo nada no tengo, pero amén, que él quería hablar con el presidente. No sé si para disculparse, no sé si para reconocer que cometió un gran error, que fue un desatino total. ¿Y cómo se llama la película? Desatino total, protagonizada por Juan Bolívar Díaz. Yo no, por cierto, yo no sabía que Juan Bolívar era un intelectual. Ahora me estoy enterando. Yo sé que es una leyenda de la comunicación. Sé que es un hombre con gónadas, sé que es una persona coherente, sé que es un individuo que tiene, wow, más de 50 años en la comunicación. Pero en el momento que este viceministro dice que incluso los intelectuales del servicio de la Cancillería, está bien, yo no sabía que Juan Bolívar Díaz era intelectual, mala mía. Yo no sabía que él estaba en el listado de un Marcio Veloz Maggiolo, de un, ¿por qué no?, Andrés L. Mateo, de un, ¿quién más? Marcio Veloz. Estoy tratando de mencionar intelectuales que usted le llegue rápidamente, porque hay otros intelectuales dominicanos que no son tan conocidos, que bueno, lamentablemente. Bueno, déjame ver, ¿quién más? Bueno, esos, Marcio Veloz. El difunto Mariano Lebrón Samiñón. Yo no sabía que la liga de Juan Bolívar era esa camada. I didn't know. Mala mía, que me excuse. Pero bueno, señores, entonces Juan Bolívar Díaz llama al Palacio Nacional. El tema, bueno, que a raíz de sus declaraciones,
y con la vehemencia que le han entrado, yo digo que en nuestra política nada es casual. Fíjense cómo el que está llevando la voz cantante es el viceministro de Relaciones Exteriores. ¿Y por qué no lo hace el canciller? Porque quieren enviar un mensaje contundente ante el desatino. Quien lo va a ningunear públicamente es el vicecanciller, viceministro de Relaciones Exteriores, no sé. Pero ese es, no el canciller, no el presidente Luis Abinader. Pero es evidente que esta llamada al palacio de Juan Bolívar Díaz refleja su preocupación. Bueno, cuando viene a ver, él llamó para reafirmar su postura. Porque, sea dicha la verdad, no imagino a un Juan Bolívar Díaz de lisonjero ante el presidente. Y si él se disculpa, ahora, la preocupación como tal está. O sea, uno no imagina a Juan Bolívar Díaz, caramba, mire que presidente, no. No es ese perfil. Ahora, que tiene la preocupación y que llamó para testear cómo están los ánimos de cara a sus declaraciones. Con total seguridad que ese fue el objetivo de su llamada al Palacio Nacional. ¿Y quién cogió la llamada? Bueno, cuando se dan ese tipo de situaciones, quien suele tomar la llamada es el ministro de la presidencia, que en este caso es Joel Santos. Así que, ¿le pasó la llamada al presidente? Es posible. Se trata de un ciudadano ilustre, pero preocupado. Preocupado por su cargo. Y con toda razón, porque esa embajada de España es un asunto interesante. Es un asunto muy suculento, si usted sabe a qué me refiero. Y con esto no estoy insinuando nada malo, ¿eh? O sea, solo decir que la embajada de la madre patria, un ambiente exquisito, es algo apetecible para muchos. Y que Juan Bolívar Díaz, en los pocos meses que queda de este gobierno, se la ha puesto en bandeja de plata a todos los que están deseando ese cargo. No importa, quedan 5 meses, démelo a mí, yo lo cojo. A ese nivel. Declaraciones desafortunadas buscando la madre de yo no sé quién, que no le correspondía ni siquiera como embajador. Pero lo segundo es, señores, que los embajadores, como parte de su protocolo, no pueden estar opinando de la situación política de su país, menos aún de cara a otro. Pero peor aún, para enmendarle la plana a su propio país. O sea que la ruptura de código de Juan Bolívar Díaz va por partida doble. Amén. Del asunto aquel que dije al principio. O sea, que la culpa del odio que hay de aquel lado hacia nosotros la tenemos estrictamente nosotros. O sea, que de aquel lado la desgracia que hay, que es a su vez una variable que contribuye al resentimiento, claro que sí, que contribuye, porque entonces yo veo que aquel tiene, pero yo no tengo. Pero yo, en vez de ser autocrítico y decirme por qué él tiene y yo no, qué hace él que yo no hago, que se traduce en resultado, yo lo que hago es decir, ese fatal, ese HDP, ese MMG, y guiado por la envidia, ¿saben a qué llego? A aquello que nos enseñó la Biblia. El libro donde se consuma el mayor caudal de sabiduría en el ser humano. Por la milla está la Biblia. Y en el otro lado del universo, carajo, el más sabio de los humanos. La Biblia aquí, el más sabio. Y a distancia, en la otra esquina del universo, está Dostoyevsky, está Tolstoy, está Nietzsche, está Hegel, está Kant, está Spinoza,
está, vamos a ver, Chesterton, bla, 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 están allá. En la Biblia, ¿tú sabes cuál es el primer relato bíblico? Ese es de la envidia. La envidia de Caín que llevó a matar a su hermano Abel. ¿Cuál es la moraleja? Cuídense de la envidia, que la envidia mata. De aquel lado nos tienen envidia. Simple. Pero este carajo llamado Juan Bolívar Díaz, que yo sé que es un ciudadano ilustre, embriagado de su verdad, es incapaz de ver eso. La verdad está ahí, pero nuestra verdad nos embriaga y nos impide ver la verdad que está afuera. Los vecinos son víctimas y nosotros somos los desaprensivos. Pero bueno, ya en la parte final, puedo decir, dejé lo mejor para el final. Sí, el cargo de Juan Bolívar peligra. Oigan bien, lo estoy diciendo hoy. El cargo de embajador de España peligra. Juan Bolívar Díaz, en su temor, no estuvo desacertado. En sus comentarios, sí. En llamar para ver cómo estaban las cosas, no. Porque Juan Bolívar Díaz como tal está oliendo, olfateando lo correcto. Sí, hijo mío, te van a dar para que ruedes, como dicen en la calle, durísimo. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me crié aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio allá de la USA. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer el patio, me pongo a fregar, a limpiar, hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos. Yo me he ganado premios con la garra 4 del Otodón. Me fueron 50.000. Después ahora el 1.000.000 que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esa persona que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané 1.000.000 de pesos con el Otodón, con el 1.000.000 de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra.